This is some of the 2.7 million metric tons of sugar Guatemala is expected to produce. It is partly a result of an 8% increase in the amount of land used to harvest sugarcane. And one of the reasons why the Central American country is Latin America's second largest sugar exporter and one of the world's top five. Sugar production is crucial to Guatemala's economy, and recently it has become crucial to the country's energy supplies as well. The process of harvesting sugarcane is also serving to harvest clean, renewable energy. Rizomer Ortiz is with the Guatemalan Sugar Growers Association. El proceso de producción de la caña de azúcar pues, se utiliza primero para producir azúcar, ¿verdad? Y algunas otras melazas y todo. Y la biomasa que queda ahí una vez triturada la caña, pues se lleva hacia las calderas y se produce una parte de electricidad para uso interno de los ingenios, otra parte que se entrega a la red de interconectada nacional y una parte que también se utiliza como vapor de proceso. O sea, al final, los ingenios terminan siendo muy eficientes en el manejo de energía, ¿verdad? Autosuficientes, claramente, con eso. Yuri Broll works at one of the sugar mills that is using biomass, the pieces of cane left over after it is crushed to produce sugar, to create clean energy. El proceso de generación de energía básicamente inicia con la recepción del combustible, que es el bagazo. Nosotros aquí quemamos 100% bagazo y pues lo quemamos en las calderas tal como ustedes pudieron evidenciar, ¿verdad? Con las tomas que hicieron. Luego de quemar el bagazo se produce vapor en las calderas y ese vapor es conducido hacia las turbinas para luego, por medio de conversión de la energía mecánica y energía cinética que trae el vapor, lo convertimos a energía eléctrica. Producimos 75 megavatios, casi 80 megavatios en todo el proceso de energía, de los cuales 50 se venden hacia el mercado nacional interconectado y 30 nos consumimos nosotros para el proceso de generación de energía. Pero espérate, yo esto lo voy a terminar de hacer las tomas. Guatemala produces so much sugar and its refineries produce so much surplus energy that the country is well on its way to becoming one of the few in the region that use more energy that comes from renewable sources than from fossil fuels. Alberto Pimentel is the country's Minister of Energy. Pues es sumamente importante en la política energética vigente que tiene un parámetro entre el 2013 y el 2027. Ya se hace un llamado para que por lo menos el 80% de la energía consumida en Guatemala provenga de fuentes renovables. Es una meta que estamos en proceso de alcanzar, pero a modo de referencia, el año pasado, en el año 2021, el 75% de la energía eléctrica producida en Guatemala provino de fuentes renovables. Guatemala tiene un gran potencial, tiene una matriz muy diversificada, pero las renovables sin duda juegan un papel preponderante. But while the production of clean energy from renewable sources is hailed by pretty much everyone, Guatemala's sugar industry has come under fire for other practices that are not seen as beneficial to the environment. Growing and harvesting sugarcane requires the use of large amounts of water, and huge swaths of sugarcane fields in areas once covered by forests are not seen as the best use of land, when biodiversity as tree cover is crucial to combat global warming. Paris Rivera is an expert in climate change in Guatemala. Tenemos que entrar en contexto de la actividad de la industria azucarera. Y eso tenemos que remontarnos un poquito a años antes, cuando principalmente en la región sur, lo que existían eran árboles.
eran bosques con llenos de vegetación, biodiversidad, etcétera, que ahora se han transformado en cultivos. Ahí el primer impacto de lugares de bosques que producían oxígeno, ahora son para producir, si bien caña, pero el objetivo es producir dinero. El objetivo agronómico de Guatemala ya no es producir alimentación, sino producir dinero. Partiendo de eso ya tenemos un impacto importante. Esta actividad también dentro de sus fases, actividades y demás, utiliza mucha agua. Y bien sabemos que hay problemas sociales por utilizar el agua. While Guatemala has abundant rain and a large system of rivers and waterways, many of those are polluted, and some have been diverted for uses that go beyond human consumption. Those who oppose the sugar industry say that despite its energy practices, it is eating away at sustainability. Sabemos que aproximadamente para producir un kilo de azúcar hay que utilizar 1,500 litros de agua. Eso es bastante agua. Agua que puede ser utilizada por otras personas para subsistencia. Las personas en esos lugares han tenido que cambiar sus hábitos de cultivos a monocultivos. Ellos se tienen que alimentar de maíz, frijol, verduras, más sin embargo ahora sus tierras las alquilan, las venden para que se produzca azúcar. Ese es otro impacto económico y también ambiental. El uso de fertilizantes excesivos para hacer crecer la caña, para hacer crecer cultivos, no solo la caña. Sugar industry representatives say that is no longer the case, arguing that new technology has drastically decreased their water consumption needs. Procesos de lluvia, digamos, captaciones de agua, reciclajes de agua, etc. Y cada vez las especies que se utilizan son menos demandantes de agua también. Eso es en toda la etapa de las siembras. En la etapa que tiene que ver con la producción de electricidad, eso es prácticamente nada, ¿verdad? Y el agua que se utiliza en las calderas es un agua que se recicla todo el tiempo. And they point to their production of clean energy as a way of neutralizing the industry's overall impact on the environment. Sí, hay cálculos ahí, muy, digamos, de cuánto significaría utilizar otras fuentes de energía para producir esa cantidad. Y es que se dice poco, pero en realidad cuando uno produce el 30% de las necesidades del país es una cantidad realmente importante de energía. Y a partir de biomasa, neutro desde el punto de vista ambiental, ¿no? The sugar industry might be providing alternate ways to produce energy, but the debate between sugar producers and the communities that neighbor their plantations continues as people look for a balance between the need for production and economic development and the need for ensuring long-term environmental sustainability.